¿Cómo están, muñequillos? Bienvenidos a Dr. Jerseys. Hoy tenemos un invitado, el primer invitado en este canal especial desde Texas, nuestro pana de Vinotinto Abroad. Este pana colecciona camisas de la Vinotinto. Le vamos a hacer unas preguntas. Nos va a dar una cátedra de la joyita de la Atlética 2000 Home de Venezuela, donde dicen muchos que nació ese sentimiento Vinotinto de la era posterior a Pastoriza, Richard Páez, etc. Entonces, sin más preámbulos, disfrútenlo, suscríbete, un likecillo, vamos a seguir al pana y ahora vamos con todo. Bueno, échale de una, Santiaguito, vamos a darle de una. Todo tuyo, arranque. Buenas tardes, Renato. Gracias por la invitación para este video de tu canal de YouTube, Dr. Jersey. Para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Urdaneta, creador de una cuenta de Instagram llamada Vino Tinto Abroad, donde publico mi colección de camisetas de la selección de Venezuela y jugadores venezolanos jugando en el exterior. Para los que no me siguen, me pueden encontrar por Facebook o Instagram como @vinotinto.abroad. Y como prometido, aquí tienen la camiseta del año 2000 de la selección de Venezuela, marca Atlética. Como pueden ver, en la etiqueta dice hecho y fabricado en México. Esta camiseta es XL y como pueden ver, aquí se puede ver el logo de la Federación de Venezuela, el logo de la marca Atlética y en la parte de abajo podemos ver el logo de Atlética, prenda original Soccer. Y próximamente les estaremos mostrando la parte de atrás de esta camiseta. Como pueden ver, esta es la parte de atrás de la camiseta Atlética del año 2000. Por debajo dice Venezuela. Y se puede ver de cerca que la camiseta dice Atlética por todos lados, bien chiquito. Muy buena calidad, muy buena marca mexicana, fabricada en el año 2000. Y como pueden ver, en esos años utilizaban el color vino tinto, azul y amarillo, el azul en el cuello y en las mangas, el vino tinto en el resto de la camiseta y las rayas amarillas. Y si logran ver, hay un vino tinto oscuro en el medio que es el mapa de Venezuela. Y para los que no sabían, no era primera vez que la Federación Venezolana de Fútbol trabajaba con una marca mexicana para fabricar los uniformes de la selección de Venezuela. De hecho, ABA Sport fue la primera empresa en fabricar uniformes para la Vinotinto. Ella trabajó desde el año 1998 al año 1999. Después pasa a ser Atlética la segunda empresa mexicana en fabricar los uniformes de la selección. Ellos trabajaron del año 2000 al año 2005. Claro que sí, papi. De hecho, ABA Sport fue en el 91 creada en México y el nombre del dueño, llamado Jorge Lankenau, tuvo muchos problemas con la justicia mexicana y posteriormente a toda esa mala fama no lograron concretar con más selecciones. De hecho, le cerraron las puertas todas las federaciones, incluso la camiseta mexicana, Azteca, la verde, que todo el mundo quiere, que es carísima, actualmente la hicieron ellos, ABA Sport. Son muy emblemáticas y bueno, las joyas de ABA Sport de Venezuela son muy lindas, muy difíciles de conseguir de hecho. Y bueno, la Atlética, obviamente una marca mexicana inaugurada o creada en el 94, nos vistió desde esa época, año 2000, como tú dices, hasta el 2005 que llegó a la Adidas y creó unas bellezas de camisetas porque fueron diseños muy atrevidos en vez de lo básico de la Vinotinto blanco. Vinotinto blanco, ellos crearon su mapita, incluso crearon su Atlética, la Atlética, que se fueron muy lanzados en la parte de los diseños atléticos. No sé, es bueno mencionar eso. Don't leave me alone.
by my appetite. Don't leave me here.